Una, una La base de que este programa funciona es esto. Y de vuelta. Seguro. Es la broma, el, 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 el que uno se presta, el que otro hace. ¿Y dónde estuvo la base para lograr esta victoria tan contundente, Silvina? Buena pregunta. Eh, primero creo que los 19 años de estar en contacto con la gente todos los días, primer dato, que no solamente se remite a mi trabajo como cronista en, en Telefe, sino que yo vengo también con muchos años de hacer radio, de tener un programa que tiene 52 años al aire, de conducir festivales folclóricos, de, bueno, de mis 29 años en Radio Nacional. A ver, me parece que viene de un largo trabajo, ida y vuelta con la gente, como es lo que hacen ustedes todos los días. Eh, y después también en esta campaña eh, no nos quedó barrio sin ir a ver. Es decir, estuvimos en todos lados, siempre digo, es como una doble agenda de canal. Eh, porque hasta la noche a veces también teníamos reuniones, encuentros, una cercanía muy especial con los militantes, que fueron los que hicieron el gran trabajo de volanteo impresionante, y bueno, y también el equipo, el trabajo con Chuchi, con toda la gente que tiene tantos años de gestión en la ciudad, y, y bueno, y, y escuchar al vecino, que pasa por ahí, escuchar al vecino, tomarse el tiempo de eh, que se exprese, de que manifieste cuál era su necesidad. Esto yo lo hacía habitualmente cuando hacía las notas, pero quizás siempre con una rutina de trabajo que bueno no podés quedarte el tiempo necesario, pero que ahora esto te lo permitía. Entonces escuchas al vecino, cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, eh, qué pasa por cada uno y me parece que fue eso también. ¿no? Eh, ¿Y Mario algo? de cómo cuando vos llegabas como periodista, a cuando llegabas, no digo distinta, diferente, porque sos la misma persona en sí, a cuando llegabas como candidata. No, no varió nada, al contrario, este, yo no tenía que contarles quién era, es decir, ya hay, eso es un plus importante, ya la gente te conoce, eh, ¿sabés la cantidad de casas que abrieron sus puertas, que, que nos brindaban un mate, una torta frita, charlábamos en grupo? Eh, no, 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 en eso la verdad me fue muy fácil porque bueno, uno ya viene con muchos años de, de trabajo en la calle y mucha gente que, bueno, que me conocía, porque seguramente a más de uno le he hecho una nota y me contaba que estuve ahí y vos te acordás que me acompañaste en tal lugar y, y bueno. Digamos que siempre dicen que para ser intendente no hay mejor lugar que pasar sí o sí por la concejalía. Entonces, quiere decir que para no, ser. No, para un poquito. Para un poquito. No, 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 ah, te no. estoy contando ah, cómo voy a. Es... No, voy no. haciendo la, el nudo. Quiere decir que para ser concejal no hay mejor fórmula que ser primero movilero, notero. Sí, yo creo que tiene mucho que ver. No, no, pero. Pero por ver, Dios, por podés... el contacto que te da. Sí, bueno, pero vos podés ser un, un muy buen militante, eh, trabajar en política, conocer los barrios y. No, 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 no tiene nada que ver. No sé, yo creo que cada uno le pone su cuota. Eh, pero te da, te da cancha estar todos los días en aquel barrio. Por supuesto, sin duda. Pero aparte, yo estuve en las buenas y en las malas, en todas: inundaciones, sequía, incendios, asesinato, festival, eh, festejo, a ver, cancha de fútbol, todas hice. <laughs> todas hice. Sí, 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 claro. El cronista hace todo. El cronista hace todo. Bueno. Mariano Milagro. Eh, la verdad que eh, ¿Por qué crees que se dio tanta diferencia? ¿Qué es lo que... Si fue, fue un reproche hacia la, el, la gestión oficial o, o qué es lo que decidió la gente? Más allá de, de, de del conocimiento que tenían sobre vos, porque eras una figura pública hace mucho tiempo, pero hubo también un, un reproche a la gestión actual. ¿Qué crees que, que valió ahí? Y la verdad no sé. No sé, pero bueno, lo único que te puedo decir que uno, cuando recorría los barrios y hablaba con los vecinos, eh, había muchas cosas que el vecino estaba descontento. Pero no sé si fue voto bronca o qué, la verdad eso no sé explicártelo. Uh -huh. eh, pero yo lo único que hacía era escuchar al vecino y transmitir lo que el vecino nos decía. Eh, no sé. Eh, te habrás chocado sí o sí seguro, porque si hubo dos grandes electores que, que lograron Acá en la ciudad, eh, son Poletti, y Silvina Cian, Silvina Cian y polete. Sí. ¿Te chocaste con Juan Pablo en alguno de esos? Sí, por ejemplo, te bingos, <laughs> te bingos, almuerzos, invitaciones especiales. Nos cruzábamos, nos saludábamos, sí, todo bien. Eh, lo que sí, ahora no lo pude saludar ni, o sea, eh, no lo pude saludar porque nosotros estábamos de festejo, ellos de festejo, así que bueno, seguramente Pero en las próximas horas van a tener que compartir y mucho, sí, lógico, mucho. Ahora hay mucho. que sentarse a trabajar los equipos. Y vamos a sentarnos a trabajar, porque bueno, ahora viene otra etapa y hay que empezar a trabajar por las generales. Yo sé que la pregunta esta es difícil, pero a mí me encanta esa pregunta difícil, porque si no, vos también lo habrás hecho. Claro. Pero necesito, a ver, la mayor, si es posible, la mayor este, posibilidad de conocer tu opinión. Que, que Emilio Castón haya quedado relegado. En, una, en un trabajo que no fue, porque si vos me decís la gestión fue desastrosa. No. Todos sabemos que no fue una gestión desastrosa, porque hubo trabajo, se intentó, pues te, te pudo haber gustado mucho, poco o nada. Pero, ¿pensabas que iba a haber una, una contundencia tan fuerte? No, no. La verdad, no. Eh, a mí también me sorprendieron los resultados. Eh, yo tenía la impresión de que podía ser otro el, el desenlace o el, o el panorama que se podía gestar, pero a mí también me sorprendió. Sí. ¿Y, ¿Y qué está buscando la gente, quizás con tu caso, con el de Poletti, con el de Puyaro a nivel provincial? Bueno, Puyaro me parece que es distinto, porque ya Puyaro es político de sí, raza. Sí, 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 sí. Pero me parece que en mi caso y el de Poletti, capaz que la gente está buscando otra cosa, ¿no? Salir del político tradicional será. Y cómo evitar caer en la tradicionalidad. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, porque una vez que uno entra en el sistema político, entra, ¿no? en la estructura. Sí, claro. ¿Cómo te imaginás vos que, que puede llegar a ser ese desempeño en el Consejo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el desafío, digamos? ¿Qué es el obstáculo? El desafío principal? va a ser permanente porque vos tenés sí. que tratar de ser diferente, que no es fácil. Uh -huh. Claro. Pero mi impronta, que pienso seguir trabajándola, uh -huh. es la cercanía con los vecinos en el barrio. De seguir escuchándolos. Sí, ¿Qué es lo que más escuchaste en toda esta recorrida de los barrios? Y, lo, y el tema de la Una inseguridad. Una palabra clave. Y el, el tema de la inseguridad, el miedo, el uh -huh. no poder este, realizar tu vida. Este, como la venís desempeñando, como la desempeñaba siempre, las precauciones de salir acompañada a tomar el colectivo, gente grande, eh, la preocupación de cómo los hijos se van a criar en una ciudad tan insegura, eh, viste el sálvese quien pueda, que no hay respeto a nada ni a nadie. Uh -huh. Y eso te hace ruido, viste, porque yo tengo hijos, hija, entonces vos decís... Este, sí, que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, recuperar la tranquilidad que tuvo la ciudad de Santa Fe, que vos decías, bueno, es una ciudad chica, pero tiene ese encanto de ciudad que todos nos conocemos, y vos eh, vislumbrás esa inseguridad todo el tiempo, todo el tiempo, y, y, y doble reja, y alarma, y cámara, y... Y qué pena que lleguemos uh -huh. a esto, ¿no? Porque el gran tema siempre es la inseguridad. Después vienen otras cosas. Bueno, después vienen otras cosas, servicio. Pero claro, siempre pero, es la gran... Zombiche. Pero un concejal, ¿qué puede hacer para cambiar eso? Claro. Porque no lo puede hacer. No, ahí está. Muy bien la pregunta, Luis. Eh, nosotros podemos colaborar, colaborar, ayudar, pero eh, no. Hay algunas cosas que se nos escapan de las manos porque no está a nuestro alcance. Podemos impulsar, podemos acompañar iniciativas, pero no definimos ni decidimos en algunas cuestiones. Eh, pero me parece que eh, hay que empezar a trabajar mucho más la cercanía con el vecino, la escucha. Hay que tomarse el tiempo de escuchar al vecino, eh, cuáles son sus necesidades más reales. Eh, y eso que se tendría o se debería sostener en el tiempo, viste, vos visitas un barrio, bueno, eh, seguir y visitándolo más seguido y ver cómo avanzan las cosas y si no avanzan qué podemos hacer para que se mejore y es un trabajo hormiga. Eh, en esta nueva, en esta experiencia que seguramente, bueno, vos ya por por lógica estás dentro del consejo, o sea, es así eh, y con un Poletti que tiene, ayer decíamos tiene un pie y un poquito más, un pie y medio adentro de, del Palacio Municipal. Eh, ¿Vas a defender la gestión de Poletti? Vamos o sea, a... te va a tocar ser oficialismo en este caso, ¿no? Y bueno, se va a trabajar en equipo, obvio, se va a trabajar en equipo. Eh, obviamente que quizás algunas cosas coincidiremos y en otras no, pero el trabajo es en equipo, es en equipo. Uh -huh. eh, ¿Se van a juntar ya? Y supongo que sí, en las próximas horas, sí, vamos a empezar a trabajar, quizás nos tomemos dos o tres días de descanso para tomar fuerzas y energías, pero sí, sí, ya los equipos se van a, a reunir. ¿Cómo queda este, la lista? Y la verdad que todavía no lo sabemos porque estamos esperando los resultados definitivos. Pero por ahora, mientras... voy vos duplicás? Claro, ¿sabes? bueno, eh, sí. Yo 41%, aplico. por acá tengo contra 20 y algo, ¿sí? Sí. Y quizás entren algunos concejales más de lo que nosotros pensábamos. Claro. Si pensábamos que podía llegar a entrar tres o cuatro, entrarán quizás seis, cinco, seis. Pero hay que ver el resultado del recuento definitivo. Ocho. Ocho se renuevan. Quiere, quiere decir que la expectativa es que de esos ocho. Y cinco quizás sean. No, pero muchos, ¿eh? Es bueno, un vamos grande. a ver. No me quiero arriesgar a, a anunciar cosas que hasta que no tengamos el recuento definitivo. Uh -huh. ...no no podamos afirmarlo. y A ver, este, este, este interregno, este, este impas... ...hasta el 10 de diciembre... desde de septiembre... ...10 de diciembre ya van a estar asumiendo... Sí. ...10 de septiembre... ...¿qué se hace? Porque se logró... ...pero pará, no me puedo dormir en los laureles. No, no, hay que seguir, obvio. Me parece que ahora viene el trabajo... ...más puntilloso... ...y más específico de cada lugar, ¿no? Que ya hay un diagnóstico medianamente de cada barrio... ...de sus necesidades... Pero ahora viene el trabajo más este, fino. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cómo viste la, el triunfo de Maximiliano Puyaro? Impresionante, lo de Maxi fue impresionante. Y me encantó siempre cómo, cómo lo trabajó, eh, nunca respondió a las agresiones, respondió lo que tuvo que responder, pero este, a mí me parece que cómo se dio ese, ese contrapunto. Bueno, no. Uh -huh estoy en desacuerdo y en el caso de, los, de tu campaña y, y con el resto de tus contrincantes nada que ver porque no. fue una, una pero aparte una te, campaña te mucho digo más, maravillosa claro. porque aparte después pero de aleación. las elecciones bueno Lucas me mandó un mensaje antes de, de anunciar eh, Lucas Simonielo, uh -huh. eh, felicitándome pero después de ocurrió lo propio bueno con Jorge Fernández este, con Franco Ponce de León, con Valeria López del Sar, es decir, claro. eh, Hay muy siempre buena, había un muy buen un diálogo, muy buen diálogo ¿no? entre todos. Constructivo. Sí, sí totalmente, acá, totalmente. Acá tengo una data de cómo sería. Silvina Sian, Juan, Julián Darío Martínez, Julián, sí, sí. este, que entraría Cecilia Batistuti. Cecilia sí, Batistuti. No sé si Batistuti, sí. Y... Ahí se me fue. Y Humberto Leonel Méndez. Claro, el Méndez. Entre los seis primeros lugares. Sí, 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 entre sí. los seis primeros lugares. Exacto. Mezclado está María Paola Pallero, uh -huh. de Más para Santa Fe. Y tercer lugar y cuarto, Sebastián Mastro Paolo. Sí, puede ser. Sí, sí. Ese es el orden que tengo acá, ¿eh? que me está pasando. Y más, mucho más atrás, que es también tu grupo, pero ya... Era como suplente primero, uh -huh. eh, Marcelo Eduardo Iglesias sí. y E. Iliana María Alvarenga. Exacto. Junto con Federico Bono, exacto. suplente uno, dos y tres. Y tres. sí. Que vos sé que en esto cambian, en cualquier momento alguien va a una... Por eso, por eso. A ver, si llega a ser gestión, Mastro Pablo puede llegar a desaparecer exacto, de ahí. Exacto, exacto, exacto. Y hay un corrimiento. Exacto. Y el que era... Suplente primero pasa a ser exacto, parte de la lista. Exacto, sí, por eso. Por eso viste que es muy aventurado. Y hasta que no tengamos también los resultados definitivos. No, no, no Sí, lo que pasa hablar. es que el resultado definitivo. El miércoles con... comienza, ¿no? El, ¿El recuento es a las 9 claro, de la mañana. Pero con 35.582. Que significó para vos el 41.78. Simonielo, 17.191, el 20.18, es el doble. Sí. Más Por más dos. escrutinio definitivo, o sea, podés Olídate. discutir el último, el último candidato, a ver si entra o no entra. Sebastián en tu... Mastro Pablo, de con vos, 14.744, 17,31. Y después atrás, allá abajo, Martín Ferrato, de adelante, con 7.720, 9%. Que tampoco es malo un 9% cuando uno arranca Para un arranque, una, ¿no? una carrera. Claro. Eh, lo primero que voy a hacer mañana es dormir. <laughs> dormir porque tengo la adrenalina tremenda. Aparte no quería ver nada, no quería ver nada. Y entonces este, anoche, bueno, estábamos todos viendo no a todos. No, yo no quería ver los resultados. <laughs> me decían, en tal escuela, no, no, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Hasta no tener... Bien afinados los resultados, yo no quería ver nada, así que. Bueno. ¿Te enteraste tipo 11 de la noche? Y once, 11 y pico, 11 o cuarto por ahí, sí, ya vamos, 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 pero ya, ya le digo, sí, sí, vamos, 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 pero estábamos siguiendo varios resultados, entonces yo no me quería pegar solamente al mío y bueno y, y bueno, y viste llega uno, llega otro, vino mi marido, vino mi hija, vino mi hijo del corazón y demás, bueno, entonces estábamos todos pendientes ahí, así que. Después cuando me dieron los resultados y más o menos vimos este, cómo venía la mano, entonces bueno, ahí es como que sí, aterricé. Y, y, acá, y me hay, cuenta. acá hay un mensajito de alguien, de los tantos que recibimos, eh, que dice, ojalá, pero no es contra vos, eh, ojalá, yo creo que es por la experiencia que se tiene, por otros concejales, que no se atornille al asiento de la concejalía. No. Y yo le pregunto, sabiendo que me iba a contestar lo que me contestó, sí. ¿qué es atornillar? Se le puso. Claro. ¿Que siga viniendo a los barrios? Porque sí. si no vuelve, sí, sí, ya sí, vino sí. una vez para esto y después no vuelven. No, no, bueno. Yo toda la vida me dediqué a esto, así que no, no creo que me pueda acostumbrar a quedarme atornillada en el consejo. Soy talón con ruedas, así que no creo. Pero, este. No, no, vamos a seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora y. Y acompañando a los vecinos, porque bueno, ese es el objetivo fundamental. Bueno, eh, mira esta foto me dice, por favor, ¿esta es tuya? ¿De cuándo es? ¿Sí? Sí, es mía, pero no me acuerdo de cuándo fue eso, a ver. A Ponela, poncharla ah, Ahí está, ahí está, ahí está, sí. ¿La ponchamos? ¿Qué dice esa foto, a ver? Dice, ya te digo lo que dice. Dice, felicitaciones, Silvina, un abrazo de Patri Barrio Los Troncos. Ay, mi amor, bueno, muchas gracias, La Patri. ahora enseguida. A ver si ha... que te... no está no, no te lo puedo mostrar de ahí. Ajá. Bueno esto tenemos que tener previsto es prácticamente si no no puedo saberlo qué, qué abro. Bueno el, saqué el... me saqué un montón de fotos con la gente así que este la verdad que muchas gracias. No, tengo la cabeza. Bueno en definitiva eh, horarios van a cambiar sí. ¿Horario cómo? Y vas a empezar a, a vivir otro horario. Claro, un poquito quizás más ordenado, sí. Más un poquito ordenado. más ordenada. Bueno, ¿Y la campaña de vuelta cuándo empieza? Entonces, una 10, 15 días, 20. Y yo creo que sí, la otra semana ya comenzamos de nuevo, sí, claro. Nos tomaremos unos días de descanso y sí, porque yo a mi hija la veía por foto últimamente. <laughs> Pobre Cami, ya te vas, mami, sí, ya vuelvo, le decía yo. Bueno, este sí, un poco este, a, acomodarnos unos días. Y bueno, ya comenzaremos de nuevo porque viste que ya queda poco tiempo. Ya septiembre lo tenés ahí. Cuando no te das cuenta, ya tenés las generales. Eh, pero quiero agradecerle fundamentalmente, bueno, primero a Chuchi, a quien quiero un montón y, y la considero una hermana mayor y me enseñó muchísimo en todo este corto tiempo. Al equipo de laburo, que, que bueno, que están acompañándote, conteniéndote, asesorándote, porque en verdad muchas cosas son nuevas y uno tiene que ir aprendiéndolas. Y, y bueno, la militancia y ese vecino, esa vecina que en esa boleta tan larga se tomaron el tiempo para buscarte, para elegirte. Así que, gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias. Acá dice, Silvina es. Sentimientos de artista y fuerza de jaguarete. Ay, mi amor. Te <laughs> <laughs> <Le> salió el <laughs> El campamento <laughs> litoral. El de Caroteta, retro, claro. Vos sabés que yo pensaba eso ayer. El gordo, lo feliz que se sentiría de verme en este lugar. El ¿Sí? gordo es un personaje divino, pero qué sí. Roteta. aparte radical hasta la médula. Mirá. Y sí, se hubiera sentido. O se está feliz, festejando allá arriba. Seguro. <laughs> feliz, feliz. Tengo... Y, y, hoy me, y ayer me llamó Cachito Roteta el hijo y me Ajá. dijo exactamente lo mismo. El gordo, qué feliz se sentiría si te viera, Silvi. Gracias Silvina por haber venido. ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias. Silvina, la más votada. En el, área, o en el sector de concejales, con una diferencia brutal, brutal. 41% contra 20%. Bueno, no hay muchos casos como este. ¿eh? Yo estaba chequeando recién. No hay muchos casos y hasta te diría que debe ser el único. La primera vez. La primera vez de tanta, de tanta diferencia de primero con segundo. Si nos querés prestar algunos votos nosotros. Bueno. <laughs> ya venimos, estamos en Gracias. aire, seguimos enseguida. El multimedio más importante de la provincia de Santa Fe, Aire de Santa Fe. Porque pensamos en nuestras audiencias y porque ellas esperan de nosotros profundidad, claridad e investigación en cada tema. Porque contamos historias bien narradas. Porque hacemos un seguimiento detallado y minucioso de la información. Y para que encuentres rigor informativo.